Con el premio Nobel de la Paz, la doctora Rigoberta Menchú Tum. Preside en este acto el doctor Enrique Grahuevíger, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992. El doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. La doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de humanidades. Y la doctora Norca López Zamarripa, presidente del Comité para la Integración de la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú. Saludamos la presencia del doctor Luis Antonio Ruano Castillo, decano de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Damos la más cordial bienvenida a autoridades universitarias, alumnos y comunidad académica de la Facultad de Derecho, así como a quienes a través de redes sociales hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra el doctor Raúl Contreras Bustamante. Muy distinguido señor rector Enrique Graue-Bijers bienvenido a su facultad de derecho. muy querida doctora rigoberta menchutum. estimada doctora guadalupe valencia, coordinadora general de humanidades de nuestra universidad. doctor luis antonio ruano castillo, decano de la universidad mariano gálvez de guatemala. distinguida doctora flora amelia sea, directora de acreditaciones internacionales de la misma universidad. Sean bienvenidos como invitados especiales, así como los demás integrantes de esta comitiva de guatemaltecos que está esta semana de prácticas académicas en esta casa de estudios. Muy destacados miembros del presidium, señores consejeros técnicos, presidentes de colegios de profesores, directores de seminarios. Señoras y señores, profesores y alumnos y alumnas que nos acompañan de manera presencial y también aquellos que nos siguen a través de la página oficial de esta facultad en Facebook Live. El año que vivimos es sin duda relevante para la historia de la humanidad. Aunque todo parece indicar que veremos el final de la pandemia provocada por el COVID-19 un fenómeno que ha marcado a nuestra generación y que ha traído consigo cambios en la vida de todos. Por otro lado, debemos lamentarnos que el 24 de febrero, después de la invasión rusa, comenzó una guerra en Ucrania. De manera coincidente, este año también se cumplen... 30 años de que nuestra invitada de honor en esta mañana, la doctora Rigoberta Menchú-Tum, fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz 1992. Se trata de un premio con más de 120 años de antigüedad que es otorgado por el Comité Nobel Noruego a quienes, como la doctora Menchú, hayan trabajado más en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de los procesos de paz. La historia registra que la lucha por la paz de Rigoberta es una batalla que tiene sus orígenes en el departamento guatemalteco de El Quiche. Su vida es testimonio de lucha y esfuerzo ya que desde muy joven fue víctima de la violencia armada en su país de origen, en donde perdió a su padre, a su madre, a un hermano y a varios miembros de su comunidad. Su interés por defender y reivindicar la paz comenzó desde una edad temprana, cuando se involucró en las luchas reivindicatorias de los pueblos indígenas y campesinos, lo que le costó la persecución política y el exilio. De tal suerte que el acto que nos convoca esta mañana es una celebración, un reconocimiento a una vida de lucha, perseverancia y congruencia con la defensa de los derechos y de las personas, así como de los pueblos, y también con ello por la paz del mundo. Y es que tal y como nuestra homenajeada señalara hace tres décadas al recibir el Premio Nobel de la Paz, dicho premio a su persona fue al mismo tiempo una de las conquistas más grandes de la lucha por la paz, por los derechos humanos y por los derechos de los pueblos indígenas que a lo largo de estos 500 años han sido divididos y fragmentados y han sufrido el genocidio la represión y la discriminación, cierro las comillas a una cita de ella. Como ustedes deben de saber, en el año 2014, esta máxima casa de estudios creó la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú Tum, y a partir del año de 2017, gracias a los buenos oficios de mi amiga la doctora Guadalupe Valencia, Coordinadora General de Humanidades, la cátedra quedó radicada en esta Facultad de Derecho, en la cual se ha venido desarrollando con mucho entusiasmo. Desde entonces, conmemorar a la recipendiaria y difundir su legado ha sido un esfuerzo fecundo que ha caracterizado por ser un foro de promoción, análisis y enseñanza de la cultura de la paz. Como ustedes saben, este año... Por primera vez en la historia y por primera vez en cualquier facultad de derecho del país se imparte de manera obligatoria la materia de derecho indígena. Y en breve la doctora Menchú... En breve, la doctora Menchú habrá de dictar una cátedra extraordinaria a los profesores y alumnos de esta materia, con lo cual ya podemos presumir que esta planta académica tiene un premio Nobel entre sus integrantes. Hace unas semanas me atreví a plantearle a nuestra galardonada la posibilidad de celebrar este acto. Para conmemorar las tres décadas de ese reconocimiento de talla internacional, pero también para pedirle que enviara desde esta tribuna de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las instituciones de educación superior más reconocidas del planeta, y frente al señor rector Enrique Graue-Vigers, como testigo de calidad, un nuevo mensaje al mundo para convocar a la paz y a la concordia. Existen datos que revelan que en la actualidad existen por lo menos 25 guerras en activo alrededor de todo el mundo. A lo anterior hay que sumar los conflictos de índole local en diversas naciones como guerrillas, presencia de grupos terroristas o bandas del crimen organizado que generan sufrimiento, muerte, destrucción y colocan a la población inocente en un estado de indefensión. La actual guerra entre Rusia y Ucrania no ha venido sino a poner de manifiesto la fragilidad de la materia con la que se construye la paz. Y debe ser un recordatorio acerca de la interdependencia de nuestra existencia en el planeta. Porque los efectos negativos de la pandemia y la guerra ya nos han alcanzado. Hoy, Vivimos la mayor inflación económica a nivel mundial de los últimos 40 años, porque la guerra ha ocasionado daños a las cadenas de suministros en todo el orbe y ello perjudicará a los hogares con menores ingresos en todas las regiones del planeta. A la comunidad de la Facultad de Derecho le llena de singular entusiasmo ver nuevamente este auditorio pletórico de jóvenes y alumnos para estar juntos con su rector, para escuchar esta mañana a la doctora Menchú, porque estoy cierto que su mensaje habrá de ser escuchado en todos los confines del mundo y también porque despertará en ustedes los jóvenes el fervor necesario para vivir su profesión con más entusiasmo y a reconocer en ella un ejemplo vivo a seguir para la defensa de los derechos de quienes más lo necesitan. Señor rector, contar con su distinguida presencia en este auditorio Jus semper loquitur es motivo de enorme orgullo y satisfacción para la comunidad de esta facultad. Pues reconoce en usted al líder nato de la Universidad de la Nación que se ha caracterizado siempre por ser el punto de encuentro de las luces intelectuales de nuestro país y hoy más que nunca de Hispanoamérica. Este día en este encuentro luminoso, reafirmamos nuestra convicción de defender a la educación como el instrumento más poderoso para formar seres humanos plenos y libres, que tengan una clara conciencia social de que la honestidad, la responsabilidad, el respeto y la justicia son los valores sobre los que descansa el derecho. Es cierto... La guerra y el conflicto siempre han acompañado a la humanidad, pero siempre deberemos aspirar a vivir en paz. Poderoso escudo blandido por hombres y mujeres que, como Rigoberta Menchú, están dispuestos a empeñar sus luces, sus talentos y acaso la vida misma para su defensa. A 30 años de haber sido laureada con el Premio Nobel de la Paz, la presencia de Rigoberta nos recuerda que hoy, tal y como acontecía en la antigua Grecia, las coronas de laurel solo se entregan a las mujeres y hombres de ánimo resuelto por la paz, pues ante ellas nada puede la tempestad o la guerra. Para terminar, y a manera de corolario recuerdo a ustedes, las palabras de Mahatma Gandhi. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Muchas gracias. Por mi raza hablaré el espíritu. Damos la más cordial bienvenida al doctor Manuel Granados Covarrubias, vocal del Comité para la Integración de la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú. Hace uso de la palabra la doctora Norca López Samarripa. Doctor Enrique Graue Bitcher, doctora Rigoberta Menchú Chuntum, doctora Guadalupe Valencia, doctor Raúl Contreras Bustamante, doctor Manuel Granados Covarrubias. Distinguido Presidio, en autoridades universitarias y comunidad que nos acompaña. Es un placer que estemos todos aquí reunidos en el marco de una fecha de celebración tan importante. Este año que cumple 30 años que la doctora Rigoberta Menchutún haya sido recipendaria del Premio Nobel de la Paz 1992. Esto es en reconocimiento a su trabajo en pro de la justicia social y de la reconciliación etnocultural basada en el respeto de los derechos de las personas indígenas. Es por este y muchos otros motivos que resulta una tarea sumamente compleja sintetizar la vida y obra de la doctora Rigoberta Menchú. Para mí y todos los que hemos tenido el privilegio de conocerla, mencionar el nombre de Rigoberta Menchú es sinónimo de una mujer guatemalteca comprometida con sus ideales, una luchadora incansable de los derechos humanos. A lo largo de su vida, la, la doctora Rigoberta Menchú ha demostrado la importancia de alcanzar la voz por las causas justas, por lo que en 1977 comenzó a militar en el Comité de Unidad Campesina, al cual se integró formalmente en 1979. Dicho activismo la obligó a abandonar su patria y refugiarse en México en 1981, donde continuó su, su denuncia internacional sobre la grave situación que vivía el pueblo indígena en Guatemala. Posteriormente fue gracias a su mensaje de reconciliación y de denuncia de las violaciones hacia los pueblos indígenas que en 1991 la Organización de las Naciones Unidas reconoció su labor humanitaria, invitándola a participar en la preparación de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Gracias a su convicción de defender la dignidad humana, la doctora Rigoberta Mechutu fue reconocida por la comunidad internacional y laureada con el Premio Nobel de la Paz 1992 durante una ceremonia en el ayuntamiento de Oslo, convirtiéndose en la primera mujer indígena en recibirlo. Posteriormente, durante la firma de acuerdos de paz de 1996, Ve coronado una vida de esfuerzos y contribuciones en pro del cese de la guerra civil en Guatemala. Dos años después, 1998, es galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, en reconocimiento a sus tareas en favor de la defensa de las poblaciones indígenas latinoamericanas. De forma paralela a su activismo, la doctora Rigoberta ha escrito diversas obras literarias en las cuales destaca su amor por la transmisión de los valores y la herencia del tesoro cultural de los pueblos mayas sumado a los premios, distinciones y obras literarias que la doctora Rigoberta Menchú tiene en su haber, es importante destacar su activismo en pro de la conservación del patrimonio natural de la humanidad, al combate contra el cambio climático y al consumo adecuado de los recursos naturales. Distinguida y muy querida doctora Rigoberta Menchú es un honor contar con su presencia en esta fecha tan emblemática, puesto que se da en un complejo escenario internacional donde la paz se ve amenazada por los intereses frívolos del expansionismo y por el poco respeto que existe hacia la dignidad y el desarrollo humano. Es por ello que una ciudadana del mundo como usted puede levantar la voz una vez más en pro de la paz y rechazar enérgicamente el uso de la violencia de la que hoy somos testigos llamando al respeto de los principios rectores del derecho internacional y al resolver dicho conflicto de una manera pacífica. su voz ha hecho eco en diversos llamamientos a la paz y segura estoy que si se pronuncia se suma a la demanda de paz emitida por la mayoría de la comunidad internacional. el conflicto que vemos en europa podría concluir. doctora rigoberta menchú Nuevamente, bienvenida a esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual es su casa y está honrada con su presencia. Muchas gracias. Escuchemos la intervención de la doctora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, 1992. con el permiso de las Sagradas Energías, que según nuestro calendario maya significa la fuerza femenina, la fuerza de la Madre Tierra. Saludo a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Excelentísimos, excelentísimas señores. Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Enrique Luis Grau Vigers, rector. Doctora Guadalupe, Guadalupe Valencia García, coordinadora de la Coordinación de Humanidades. Doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Doctora Norca López Zamarripa, presidente del Comité para la Integración de la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchutum. Doctor Manuel Granados Covarrubias, del Comité para la Integración de la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchutum. Distinguidos miembros del de la Cátedra Extraordinaria, excelentísimas autoridades académicas, doctor Luis Antonio Ruano Castillo, decano de la Universidad Galvez, Mariano Galvez de Guatemala, excelentísimas autoridades de los poderes de Estado, respetable comunidad académica, Amigas, amigos, público en general, buenos días. Hace 30 años en mi alocación en Oslo, cuando recibí el Premio Nobel de la Paz, pronuncié, el Premio Nobel nos convoca a actuar en función de lo que representa en función de su gran trascendencia mundial, es además de una inapreciable presea, un instrumento de lucha por la paz, por la justicia, por los derechos de los que sufren las abismales desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas propias del orden mundial en que vivimos y cuya transformación en un nuevo mundo basado en los valores de la persona humana es la expectativa de la gran mayoría de los seres que habitamos este planeta. Nada más propicio que este extraordinario escenario para ratificar con mucho respeto y plena convicción que de este no fue un galardón hacia mí en lo personal, sino una de las conquistas más grandes de la lucha por la paz, por los derechos humanos y por los derechos de los pueblos indígenas. En esto tuvieron incidencia extraordinarios líderes. Lideresas, abuelas y abuelos, sabios articuladores del sistema ancestral de los pueblos indígenas del mundo. El Premio Nobel de la Paz ha sido fruto de nuestra resistencia, de nuestra resiliencia, resultado de muchos años de memoria histórica y colectiva que tejieron y dejaron una memoria del tiempo. Somos eso, somos parte de una import un importante ciclo de tiempo, en el cual las nuevas generaciones tienen que encontrar una inspiración. Salí de mi comunidad Lachimel a los 16 años, recibí el Premio Nobel de la Paz, a los 33. Desde allí he desarrollado la conciencia propia y he aportado a la conciencia colectiva, teniendo en cuenta los valores de la comunidad, la familia, la vida y la solidaridad. Con la carga inmensa e histórica de discriminación y racismo, nos hicimos presentes, nos hicimos visibles y nuestra voz trascendió. De estas luchas nace el Premio Nobel de la Paz 1992, que se ha convertido en una voz contra las causas estructurales de injusticias. Rompió el silencio, denunció las guerras, las profundas violaciones a los derechos humanos la corrupción e impunidad. Construimos nuestra misión de paz, de la cual somos una semilla, y nuestra semilla es un aliciente que debe brotar en vida plena. Me considero una militante de la historia, por ello mi historia es la historia de la humanidad. Mi dolor es también el dolor de la humanidad. Mi esperanza es también la esperanza de los demás. Es muy importante destacar esto porque los pueblos indígenas de México y Mesoamérica, incluyendo Costa Rica, son, suman más de 32 millones distribuidos. En 111 pueblos. En el planeta, más de 5 mil pueblos distribuidos en 90 países, aproximadamente 370 millones. Mi pasado de luchadora social y lideresa indígena es una condición que me enorgullece y que forma parte de de la propia identidad del ser Premio Nobel de Paz 1992. Este fue un caminar largo, profundo, desventurado, que encerró mi tragedia familiar, con enormes pérdidas en vidas de mujeres, hombres y niños. Sin duda alguna, este Premio Nobel de Paz 1992 también ha salvado muchas vidas. Rindo homenaje a mi madre Juana Tum Cotojá, a mi padre Vicente Menchú Pérez, ejemplos de las luchas colectivas del pueblo maya quiche. Después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los grandes avances que fue el multilateralismo y la creación del sistema de las Naciones Unidas. Tuvo en su época de oro mayor éxito institucional, mientras reconoció poderes y equilibrios mundiales, privilegiando las vías del diálogo y la negociación para dirimir las grandes diferencias globales para la paz mundial entre las naciones y los bloques hegemónicos. Fortalezas y fuerza moral que se pierden cuando se ignoran las más importantes tratados y normas del derecho internacional, que ponen en riesgo la paz y el futuro de la humanidad. El protagonismo y sacrificio de heroínas, héroes y mártires que tienen antecedentes ejemplares en nuestros héroes de las primeras resistencias de los pueblos indígenas de nuestra América y del mundo fue un camino que hizo posible poner en la agenda de las Naciones Unidas nuestras demandas, poder lograr significativos avances que hoy nos hace parte propositiva del derecho y la justicia universal, que de otra manera no sería posible. Fuimos partícipes de grandes diálogos que sentaron las bases de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del establecimiento del Año Internacional de los pueblos indígenas en 1993, donde fui embajadora de buena voluntad. Del primer decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo en 1995 a 2004, que se dieron un impulso para la creación de otros instrumentos de las Naciones Unidas como el foro permanente sobre cuestiones indígenas en el año 2000. El nombramiento del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas a partir del año 2001. Actualmente, el relator especial es el hermano Maya Cachiquel, Francisco Cali Zay, entre otros más. Este año, Hemos iniciado el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, declarado por la Asamblea General de la ONU. A nivel mundial hay más de 7.000 idiomas, aproximadamente 6.700 son de origen indígena, de los cuales en, el 40% de, de est, están en serios problemas de desaparecer, lamentablemente. Aprovecho para saludar a los más de 7 millones de mexicanas y mexicanas que hablan una de las 68 lenguas indígenas del país. E invito a los más de 25 millones de mexicanos y mexicanas que se consideran indígenas, a retomar sus idiomas ancestrales y redescubrir la ciencia que conlleva. Durante las últimas cuatro décadas, a partir del año 1981, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Pueblos Indígenas de la ONU contabiliza 552 instrumentos internacionales, que, los cuales se caracterizan en 10 tipos. Después de recibir el Premio Nobel de la Paz con su respaldo material y moral, el 9 de junio de 1993 creamos la fundación que lleva mi nombre en Guatemala y en México. Y el 14 de febrero del 2004 creamos la Asociación Menchutum hacia una cultura de paz en México, que son nuestra plataforma institucional con proyección internacional. Desde el inicio, guiados por un código de ética, nuestro compromiso y accionar por la construcción de la paz se impulsó a la articulación de caminos en políticas institucionales dirigidas a la identidad y derechos de los pueblos indígenas, iniciativas de autogestión, economía familiar, desarrollo comunitario. El, res, el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Educación y cultura de paz. Fomentar la cultura de la diversidad basada en el respeto mutuo. Justicia, juicio nacional y universal. Lucha contra la impunidad promoción de la participación política de las mujeres, participación ciudadana, democracia y Estado de Derecho. Hacer un recorrido de estos 30 años no estaría completo sin nombrar a esta prestigiosa Casa de Estudios Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. institución académica de reconocimiento mundial que le abrió sus puertas a este Premio Nobel de Paz 1992 al nombrarme investigadora extraordinaria el 11 de diciembre de 2013 y al instaurar la cátedra extraordinaria Rigoberta Menchutum el 29 de noviembre de 2014, la cátedra como foro institucional para la promoción de la enseñanza y el estudio sobre la problemática de pueblos originarios, de la cultura de paz y vigencia de los derechos humanos. Ha permitido ser una tribuna para dialogar y debatir sobre la ciencia, tecnología y conocimientos, saberes de los pueblos indígenas. El 21 de septiembre del 2017, el Honorable Comité Técnico de la Facultad de Derecho instauró una cátedra que lleva mi nombre, de la que me siento privilegiada y honrada. Saludo la creación del posgrado de enseñanza en educación media y medios alternativos de solución de conflictos y el establecimiento de la asignatura de derecho indígena en el plan de estudios de la licenciatura de derecho. Con el permiso de nuestras actuales... Autoridades universitarias, quiero agradecer al doctor José Narro Robles, rector de la UNAM de noviembre 2007 a noviembre 2015, por, habernos, por hacernos parte de esta Casa de Estudios Superiores y en especial al doctor Héctor Irán Hernández Bringas, doctor Samuel Hernández doctora Estela Morales Campo, doctor Domingo Alberto Vital, maestro Rubén Ruiz Guerra, licenciado Humberto Espinosa Via Toro y a mi hermana Anita Menchutum por materializar esta vinculación del Premio Nobel de la Paz con la UNAM. El Premio Nobel de la Paz 1992 ha sido un antes. Y un después para las víctimas de profundas violaciones de derechos humanos, para el reconocimiento de los derechos específicos de las mujeres y los pueblos indígenas. Ha permitido colocar en las tribunas, en los escenarios, en las instituciones, las distintas, las discusiones, debates y diálogos sobre estos temas poner denuncias en tribunales nacionales, regionales e internacionales sobre violaciones a los derechos humanos, especialmente contra los crímenes de lesa humanidad, tales como la desaparición forzada, la tortura, el feminicidio y otros delitos crueles y degradantes al ser humano. En este sentido, resaltamos nuestra contribución al juzgamiento de casos emblemáticos en Guatemala, al establecimiento de los tribunales de alto impacto, como lo ilustran los casos: la masacre de Chamán, la masacre de la embajada de España, el caso de Sepursarco, entre otros. Los los precedentes judiciales de discrim por discriminación en los tribunales de justicia nacional abrimos caminos para consolidar una misión de paz que junto a otras fuerzas nacionales e internacionales impulsamos iniciativas programas acciones que contribuyan a a la solución política de los conflictos diferendos mediante el diálogo, las negociaciones y el cumplimiento de los acuerdos de paz. Gracias a las enseñanzas de mis abuelas y abuelos mayas, mis maestras, maestros en filosofía, ciencia y sabiduría, los profundos principios basados en la gratitud, reconocimiento, respeto, reciprocidad, complementariedad, diálogo, cultura y participación plena como los ejes rectores para los procesos dinámicos de armonía, equilibrio y paz he logrado caminar en estas tres décadas con el Premio Nobel de la Paz. Puedo afirmar que ser Premio Nobel de Paz no es una misión sencilla. Abre muchas oportunidades personales e institucionales, dándole fuerzas únicas, pero no está exento a debilidades y amenazas permanentes. Desde 1901, que se otorgó el primer Premio Nobel de Paz, al presente se cumplen 122 años. De acuerdo al legado de don Alfredo Nobel, nuestra labor, antes que nada, debe trabajar en una cultura de prevención, de resolución y transformación de los conflictos en favor de de soluciones negociadas y pacíficas, a buscar vías civilizadas que garanticen en toda su profundidad el respeto a los derechos humanos, principalmente al sagrado derecho a la vida. Ante toda guerra declarada debemos insistir en las vías del diálogo y negociación para la solución pacífica de los conflictos. Ninguna guerra, por definición y resultados, es justificable. Es sinónimo de muerte, donde bloques hegemónicos y minorías obtienen ventajas, beneficios, poder político y económico con altos costos para la humanidad. Hoy es urgente fortalecer nuestra, nuestro mandato en acciones positivas y propositivas, especialmente cuando el peligro de una nueva guerra mundial ensombrece y compromete nuestro futuro de paz y de convivencia social. Estamos frente a una realidad impactante que mantiene abiertos sus tentáculos de corrupción e impunidad, de degradación del sistema de justicia y la democracia, que arrasa con toda valoración del ser humano y produce una sensación de cansancio y hartazgo general de la conciencia por esa agresión constante a la vida, a las libertades, la ausencia de oportunidades, pero también la lucha y esperanza para que nuestros hijos e hijas no sigan siendo los oprimidos de mañana. Con el tiempo vemos que los abismos dentro de nosotros mismos y los abismos de que dividen la humanidad, no se cierran, se profundizan, se multiplican. El rostro indígena en la infinidad de desigualdades sigue siendo el mismo tres décadas después. Las migraciones representan uno de esos abismos que nos hiere. Migrar es la naturaleza de todo ser vivo. Es el derecho de la naturaleza y es inherente a la condición humana, que debe gozar de una amplia opción de libertad. Reivindicar una migración digna es reivindicar la vida humana. Hay injusticias que se deben de saber, porque la migración ha dejado fosas comunes trata de personas, esclavitud contemporánea, desaparición forzada y muerte por hambre, incluso delitos de lesa humanidad. En pleno, siglo, en pleno siglo XXI, el egoísmo, la avaricia y magnificación del poder que se manifiestan en decisiones bélicas como la guerra, entre Ucrania y Rusia pone en evidencia la decadencia más atrasada de la civilización. En este contexto, la pandemia COVID-19 representa para nuestra humanidad una encrucijada histórica y un enorme desafío universal a la vida humana que marca un antes y un después para las naciones y la configuración del mundo que nos dejará huellas indelebles que obligan a revalorizar tanto material como espiritual, a replantear nuestra forma de vida individual y colectivo, a reconfigurar y reproducir cambios radicales y de fondo en la organización, en la estructura, en la funcionalidad de nuestras sociedades, en las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales, tanto al interior de nuestros estados como en los vínculos y las relaciones internacionales entre las naciones. El sistema de la Organización de las Naciones Unidas no puede ni debe ser lo mismo. Debe, debido a que su peso concentrado es irrenunciable y será decisivo para introducir los grandes correctivos en la cultura de producción, distribución y consumo que detenga el calentamiento global y salve al planeta y madre tierra del colapso para asegurar la salvaguardia de la humanidad. Hay principios del derecho internacional que son ineludibles en, en este proceso como el de la soberanía. Autonomía, autodeterminación de los pueblos y de las naciones y el legado teórico y práctico en derechos humanos. Grandes aportes multilaterales en los últimos 75 años. Hay que salvar y fortalecer los tratados y convenios para el control, producción de maquinarias de guerra en gran escala convencionales y no convencionales, con especial énfasis en las armas nucleares y todas las armas de nueva generación, que se investigan y producen datos de visible e invisible de la, de la materia. Con la nueva generación de tecnología, todo es posible. No es tan atrevido. Atre no es tan aventurado atreverse a pensar puede derivar en una guerra cibernética En este momento estamos en un tiempo crucial y debo reconocer que realmente la fuerza internacional es muy importante. Retomar la solidaridad, retomar la complementariedad en todos los procesos de cambio que nosotros tenemos que producir. Me siento muy agradecido al señor rector Enrique Luis Grau Viges, al señor director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, por ofrecerme este extraordinario escenario académico que se instala en una de las escuelas más emblemáticas y prestigiosas de esta gran Universidad Nacional Autónoma de México para conmemorar los 30 años del Premio Nobel de la Paz. Estoy convencida que la academia, la investigación, la docencia superior son aliados imprescindibles y urgentes para la paz. La academia, el conocimiento, la ética y ciencia universal se tienen que redimensionar y deben recrear las experiencias con los legados más sabios, positivos y poderosos de la humanidad. Los y las academias, académicos y académicas, las universidades, como las instituciones superiores de conocimiento, sabiduría, son actores importantes, influyentes. Son bastiones morales e intelectuales para la paz mundial, porque dan justo valor a la afirmación de que el desarrollo de la ciencia debe estar al servicio de la vida y de la humanidad. Las mujeres y hombres de ciencia, científicas y científicos más influyentes del planeta, deben levantar su voz a favor de la paz, decir no a la guerra. Aprovecho para rendir homenaje al embajador Alfonso García Robles. Ilustre mexicano, Premio Nobel de Paz 1982 por su dedicada contribución al Tratado de Tlatelolco para la prohibición de las armas nucleares en América Latina, firmado en febrero de 1967. Finalmente, convoco a las juventudes universitarias por un retorno a la solidaridad, al humanismo y a la paz. Estoy convencida que los niños y las niñas, las, las y los jóvenes, especialmente en la juventud universitaria, se instala la reserva moral para la vida y para la paz, que es en la solidez de esta, este tejido social tan esplendoroso en energía y en fortaleza donde podemos encontrar actores, multiplicar los liderazgos y encontrar respuestas para construir la paz. A esta juventud que con fe con plena alegría y sueños renovados, retoman la normalidad de su vida universitaria. Vuelvan a sentir el calor y la conciencia de compañerismo, de solidaridad en sus colectivos de amistad y de estudio. La cercanía de la maestra y maestro, el incomparable espacio del aula universitario, tejedora de múltiples historias de recreación, de reconocimiento de la cultura y la sabiduría para el trabajo y la vida. Bienvenido a su mundo, vívanlo con mayor gratitud, tejiendo con vida sana y responsable y, por supuesto, demuestren por qué estudian en una de las mejores universidades del mundo y siéntense orgullosos y orgullosas de ello. Después de la crisis existencial sufrida por la pandemia, les convoco a la participación responsable en defensa de los vínculos familiares, estudiantil, comunitarios, en la red articulación de relaciones culturales, espirituales y educativos. Queridas y queridos jóvenes, piensen en la vida, tengan fe en la vida, no se presten a las drogas y otros males que afectan a la juventud. Recuerden que el amor propio y el amor a su semejante jamás puede morir ante ninguna amenaza a la vida y a la humanidad y a la paz. Gracias México por todas las oportunidades que me han dado en estos 42 años y gracias por acoger con dignidad por 30 años las insignias, la presea de la medalla del Premio Nobel de la Paz. En el templo, es que están resguardados en el templo mayor en la Ciudad de México. Reconozco durante estas tres décadas que este premio Nobel de Paz 1992 no tendría la repercusión, el éxito que ha alcanzado al día de hoy y no sería completo sin el apoyo de mi familia, activistas. Lideresas, líderes, profesionales, académicos, especialistas, empresarios, gobiernos, medios de comunicación, amigos y amigas, equipos de trabajo y mucho más, aquellos que acogieron el premio Nobel en su corazón en el silencio. A cada uno y a cada una de ustedes saludo su energía, los abrazo a distancia y les digo uno, dos, tres y cuatrocientas veces gracias. Por mi raza habla el espíritu: ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachun, ¡Da, da! 谢谢 Escuchemos las palabras del doctor Enrique Grauepíjers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Doctora Rigoberta Menchuta, Premio Nobel de la Paz. Qué oportuno mensaje este que nos ha brindado en épocas tan difíciles como la está viviendo la humanidad. En este momento donde bien decía Rigoberta, las hegemonías mundiales aplastan a un pueblo y peligra la paz mundial. Qué bueno que se ha organizado en, esta, en este contexto, señor director, doctor Contreras, esta conmemoración del trigésimo aniversario de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la doctora Mencho. Muchas gracias, doctora Guadalupe Valencia, por acompañarnos, doctor Anarca López, doctor Renados, integrantes y recipendarios de la cátedra. Muchas gracias, señor decano de la Universidad, hermana de Mariano Gálvez de Guatemala, por su presencia en este lugar. Señor presidente del Tribunal Universitario, mucho gusto en verlo y particularmente a toda esta gran comunidad. A mí me da muchísimo gusto poderlos ver de bulto, <laughs> sentir en estos goyas y en estos aplausos la dinámica de nuestra universidad. Celebrar la gran actividad, la vitalidad, la fuerza y el ánimo que, liderado por el señor director, ha tenido esta Facultad de Derecho en el retorno a la actividad presencial. Muchísimas felicidades a todos ustedes. ¿eh? Y también, para, por supuesto, estamos aquí para celebrar el legado de Rigoberta Menchu, a quien agradecemos efectivamente su presencia, su sensibilidad. Y sus experiencias vitales que enriquecen el quehacer formativo y humanista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Conmemoramos este trigésimo aniversario de la entrega del Nobel de la Paz a Rigo Berta Menchú por su firme labor que ha tenido, tuvo, lo que ameritó el premio y mantiene activamente como la voz, como defensora de los, derechos, de los derechos humanos y de las tradiciones de nuestros pueblos originarios. Porque frente a la desigualdad, la pobreza, la discriminación racial y la violencia que históricamente han sufrido nuestros pueblos, los gobiernos, y particularmente a las instituciones de educación superior, tenemos la enorme e incuestionable responsabilidad de garantizarles a ellos el acceso universal a la educación, a la justicia, al desarrollo sustentable y a tener una vida en igualdad. Esta cátedra, a ocho años de su creación, y hoy afortunadamente fincada en la Facultad de Derecho, se ha consolidado como un espacio plural y multidisciplinario para el estudio de las diversas problemáticas que experimentan las comunidades indígenas de nuestras naciones y que dan lugar al derecho indígena, que únicamente se imparte en esta facultad. Honrar nuestros orígenes y las tradiciones de nuestros pueblos implica, por un lado, dignificar el presente y, por el otro, garantizar que existan las condiciones necesarias para que el futuro de todos nosotros sea verdaderamente viable y verdaderamente colectivo. Esta es una de las lecciones más importantes que encarna a Rigoberta Menchú como testigo de la lucha por el respeto y la supervivencia de los pueblos guatemaltecos y mesoamericanos. Hay que celebrar el gran trabajo del doctor Contreras, director de la Facultad de Derecho, y de todo su equipo de trabajo por la organización de este evento, así como por el resto de las entidades involucradas en las labores permanentes de esta cátedra. Y a usted, estimada Rigoberta, gracias por su incansable labor para continuar difundiendo un mensaje de paz y diálogo y por generar esos espacios en donde sean reconocidas, escuchadas y atendidas las demandas legítimas de las comunidades indígenas. Muchas gracias, Roberta, por su historia, por su valentía y por tener esa voz que resuena, como dirían los jóvenes, claro y fuerte en favor de los más desprotegidos. Muchas gracias, Roberta. Felicidades a esta comunidad y permítanme de la mano del señor director y de la autora Guadalupe Valencia Darle a la doctora Menchú un reconocimiento que me voy a permitirle, la Universidad Nacional Autónoma de México. A través de la Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento a la doctora Rigoberta Tum, por su invaluable trayectoria y destacado mensaje que nos dio el día de hoy. En ocasión de los 30 años de haber sido laureada con el Premio Nobel de la Plaza. Y terminaré, tal firmado por mí y por el doctor Contreras, como terminó Rigoberta. Por mi raza, por nuestras etnias, hablará el espíritu universitario. Es así como concluye este acto. Muchas felicidades a la doctora Rigoberta Menchutum por este aniversario. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Buenos días. Pedimos atenta.